Ante la ausencia del presidente Daniel Ortega por más de 30 días sin justificación, la Asamblea Nacional debería de aplicar una sanción, dijo el ex embajador en la OEA, Edgar Parrales, quien dio más detalles acerca de lo que expresa la Constitución Política acerca de esta situación. La Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 149, establece lo correspondiente. Habla de ausencias temporales y habla de ausencias permanentes. ¿Qué ausencias temporales están contempladas? Dice la Constitución. Si el presidente se ausenta del país por menos de 15 días, no necesita permiso de la Asamblea y lo puede hacer. Hay otra variante. Si se va a ausentar de 15 días a menos de 30 días, sí necesita de la autorización de la Asamblea Nacional. ¿Verdad? Y una tercera variante es si se va a ausentar más de 30 días y menos de 3 meses, también necesita de la autorización de la Asamblea Nacional. Si, por ejemplo, el presidente se ausentase dentro del periodo en que necesita autorización y no pide la autorización, pierde el cargo. Si, por otro lado, pidió la autorización, pero se excede del tiempo que se lo permitieron, por ejemplo, le permiten estar menos de 30 días fuera del país y está 40 días, pierde el cargo, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué pasa? Si el presidente, hay ausencias temporales y hay ausencias permanentes. ¿Cuáles podrían ser ausencias temporales? Estas que he descrito, ¿verdad? Ausencias permanentes pueden ser tres. Una puede ser la muerte. Otra puede ser la renuncia. Y otra puede ser la incapacidad o inhabilidad, ya sea por enfermedad o ya sea por otra circunstancia. En caso de ausencia permanente del presidente de la República, asume él o la vicepresidente o vicepresidenta, ¿verdad? Asume el cargo. En caso de se ausentar simultáneamente ambos, el presidente de la Asamblea Nacional asume el cargo y tiene 3 días, o sea, 72 horas para convocar a la Asamblea para que se escoja a los sustitutos. Los sustitutos tienen que ser dentro de la Asamblea, o sea, no puede ser nadie que no sea diputado, ¿ya? Los sustitutos. Si él abusa de eso y actúa caprichosamente, lo tiene que hacer la Asamblea Nacional con 2/3 de los votos. Estamos hablando de 62 votos. Pero cuando esta Asamblea, en el caso que él transgreda el permiso para ausencia temporal, cuando él lo transgreda, cuando esta Asamblea lo va a sancionar, si él tiene 70 votos, ya no lo van a hacer nunca. Para Noticias 12, Castalia Zapata.